seguramente se han de estar preguntando. ¿Quiénes son esos loquenderos? ¿Qué le pasó a la alegre, pendeja y colorida ciudad de Loquendo City? ¿Por qué estoy matando personas? Y sobre todo, ¿por qué Tom Holland y Tom Hiddleston son tan sexys? Pues primero tendré que retroceder un par de años atrás, antes de que se desatara el caos en el mundo. Me duele la vida. ¿Te sientes bien, Ekosaima? No. Creo que me estoy muriendo. ¿Qué te pasa? ¿Quién te hirió? Te envenenaron. ¿Me puedo quedar con tus videojuegos cuando mueras? Solo era una broma, partida de amargados. Sabes que no puedes hacer bromas tan pesadas cuando hay alguien que se está muriendo. Shadow tiene razón, eres un insensible, Ben. Muy bien, ¿y ahora qué les pasa? Yakuya-sama, algo terrible le pasa a Neko-san. ¿Y ahora qué le pasó? No estamos seguros, pero dice que se siente muy mal, que se está muriendo, y que le duelen mucho los ovarios. Tal vez tiene cáncer, o algo mucho peor. ¿Serán pendejos estos chicos, o tomaron las clases de educación sexual con un video no por? A Neko no le pasa nada grave. Lo que ella tiene, es totalmente normal para su edad, inclusive si ella es una chica gato. ¿Y qué es lo que tiene? Solo le acaba de llegar el periodo. Mejor vuelve a la cama, gata tonta. Oye Neko, adivina qué. Hay una nueva Loquendo City no muy lejos de esta ciudad, y me preguntaba si te gustaría. Oh. ¿Ella está bien? Me temo que por el momento, Neko no podrá salir a ninguna parte durante algunos días. Oh, ya veo. Tranquila. Si no te sientes bien, no te obligaré a moverte innecesariamente. Aunque, no será muy divertido irme de viaje solo, así que, voy a llamar a la aerolínea para cancelar mi viaje. Tal vez en otro momento podamos ir juntos. Eso suena bien, pero no quiero que canceles tu viaje, por culpa de que se me están cayendo los ovarios. Ya sé. ¿Qué tal si intentas ir con Susano y Tsukuyomi a ver esa ciudad? Ellos deben de estar aburridos de estar en el canal, y tal vez, les agrade salir a un lugar distinto, aun si no es conmigo. Aparte, les recomiendo quedarse unos días en esa ciudad. Les apuesto mis bigotes de gato, a que se divertirán mucho. Si tú lo dices, Neko, entonces lo haré. Iré a por los gemelos, y nos prepararemos para salir mañana en la mañana. Por el momento, procura descansar hasta que te mejores. Esa fue la última vez que hablé con Pablo y vi a mis hermanos, antes de los sucesos del Black Friday, o de que me enterara de lo sucedido 2 meses después. No sé si ellos aún estarán vivos, o si serán parte de la cifra de muertos que la bomba y el virus complex se cargaron. Pero eso no importa. Sin importar lo que pase, voy a encontrarlos. Después de todo, fue mi culpa que ellos terminasen envueltos en este lío. Si tan solo no les hubiese convencido de ir allí y quedarse por tanto tiempo, posiblemente, nada malo les hubiera pasado. Pero ya es tarde para ablandar habichuelas. Debo encontrarlos a toda costa, sin importar lo que me suceda. Y de paso, ayudaré a todos los que pueda en el camino. O al menos eso pensé en aquel entonces. Al llegar a New Loquendo City, lo primero que hice fue buscar por todas partes a mis hermanos y a Pablo. Los busqué con la esperanza de siquiera encontrar sus restos en algún lugar de esta destruida ciudad. Pero no encontré nada. Con el tiempo, perdí todo contacto con el resto de mis asistentes. No supe de ellos tras mi llegada a este lugar. Y es posible que tal vez nunca pueda volverme a contactar con ellos.
Tal vez porque se nos olvidó pagar el teléfono y el internet antes de irnos. No arruines mi épica narración. En fin.